tres reyes vienen también, con incienso, mirra y oro, a ofrendar a Dios su bien, como el más grande tesoro. Tu taina, tu turuma, tu taina, tu turumaina, tu taina, tu turuma, turuma, tu taina, tu turumaina. Hermanos, muy buenos días. Buenos días, Padre. Hoy la Iglesia nos invita a adelantarnos un poco en la fiesta de la Epifanía del Señor. Como ustedes saben, en nuestro país algunas fiestas no se pudieron conservar en el día propiamente de la solemnidad, que es el 6 de agosto, y por lo tanto, entonces celebramos Epifanía entre el domingo que queda, entre el 2 y el 8 de enero. Este año nos correspondió celebrarlo prontamente, pero con esta fiesta volver a contemplar a Jesús recién nacido y saber que esa salvación es para todos los seres humanos. Por eso, con nuestras intenciones, con aquellas que traemos ante Jesús, iniciamos esta Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con humildad pedimos perdón a Dios de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y en esta gran solemnidad glorificamos a Dios cantando. Gloria cantan los querubes en los campos de Belén. Repite una y otra vez. Gloria a Dios en el cielo. Gloria cantan
cielo. Gloria a Jesús, Rey del amor. Paz en la tierra, aquel que sabe servir a Dios con puro ardor. Gloria a Dios en el cielo. Padre, que en este día manifestaste a tu unigénito a las naciones, guiándolas por la estrella, concede a los que ya te conocemos por la fe, que lleguemos a contemplar la hermosura de tu excelsa gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, y su gloria se verá sobre ti. Caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista en torno, mira. Todos esos se han reunido, vienen hacia ti. Llegan tus hijos desde lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás y estarás radiante. Tu corazón se asombrará, se ensanchará, porque la opulencia del mar se vuelca sobre ti, y a ti llegan las riquezas de los pueblos. Te cubrirá una multitud de camellos, dromedarios de Madián y de Efá. Todos los de Sabás llegarán trayendo oro e incienso, y proclaman las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. En sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo.
los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. Póstrense ante él todos los reyes y sírvanle todos los pueblos. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de ustedes, los gentiles? Ya que se me dio a conocer por revelación el misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Jesucristo por el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios sea en el cielo y en la tierra al hombre paz. Es el canto que recuerda la primera Navidad. De Belén en un pesebre ha nacido el Redentor. La luz apareció. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. El niño Dios nació. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan y averigüen cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encuentren, avísenme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a posarse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodilla, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse, hermano. Hoy la Iglesia celebra la Epifanía del Señor, la manifestación de Dios ante los pueblos. Algo así como esas noticias que escuchamos de esas grandes personalidades cuando tienen su niño y que no revelan la foto del niño, sino es que una revista les paga muy bien, ¿no? Y entonces sale el niño en portada, fulanita de tal, tuvo su hijo. Algo así.
como si hoy Dios nos mostrara a todos ese Hijo. Es tan fuerte esta fiesta que en todo el Oriente, todos los países de la antigua Unión Soviética, todo ese mundo, por llamarlo de algún modo, es más importante la fiesta de la Epifanía que la misma Navidad. Porque digamos que la Navidad es el momento en el cual nace el niño, sí, pero en el cual Dios se manifiesta en su misericordia en la Epifanía, para todos. ¿Sí? Y países también como España e Italia celebran esta fiesta en el día propiamente el 6 de enero, con toda la festividad y con regalos y demostraciones muy solemnes de la importancia de esta fiesta. Tal vez para nosotros ha ido perdiendo esa misma importancia, primero por el traslado de la solemnidad, que ya no es el mismo día, entonces como que nos coge por sorpresa, y segundo porque el festivo civil nos distrae, ¿no? Claro, el festivo que tenemos de hoy en ocho es por la Epifanía del Señor, pero fíjense en que ya de hoy en ocho ya no celebraremos esa solemnidad, la celebramos hoy, ¿sí? Eso es porque las cosas civiles y religiosas ahí iniciaron a separarse, por llamarlo de algún modo. Pero bien, si hoy es la solemnidad de la Epifanía del Señor, lo primero que tenemos que reflexionar es que Dios se ha manifestado, se manifiesta y se manifestará de manera plena en su Hijo. Ese es el centro de la celebración de hoy, que Dios se manifiesta en su Hijo Jesús. Y se manifiesta no a unos pocos. Un modo tan humano de proceder, que si algo bueno tenemos, entonces es aquí a mi grupito de amigos, o aquí a mi familia solamente, o aquí a aquellos que tienen unas condiciones económicas, o unas condiciones políticas, civiles, y nosotros somos muy de grupismos. No sé si lo han notado, pero que hay una remuneración económica por un trabajo de equipo, entonces llamamos a los que me caen bien y ahí. Y no, la manifestación de Dios es universal. Es para todos. Dios muestra hoy su misericordia a tres pueblos, que eran los pueblos que en ese momento se conocían en la tierra. Muy seguramente, si en ese momento en que se estableció la tradición del pesebre y de las raíces y los orígenes de los magos, que no están en la Biblia y que no dice que son tres, ¿cierto? ¿Lo escuchamos y no dice que son tres o sí? No, aquí no dice, en el Evangelio no dice. Muy seguramente cuando se estableció esta tradición, si se hubiera conocido todo el mundo, aquí también estaría representado un oriental, estuviera representado también un americano. Porque el deseo en el fondo de la representación de los reyes, de los magos, es que Dios se manifestó a todos los pueblos, a todos. Y eso nos cuesta. Nos cuesta creer que Dios se manifieste tal vez al señor de la esquina que no tiene una vida muy ejemplar, pero Dios se manifiesta a él. Nos cuesta creer que Dios se ha manifestado a aquellos que tal vez han cometido muchos males. Sí, pero también allá se manifiesta Dios. Nos cuesta creer que Dios se manifiesta incluso en aquel que dice no creer en nada de Dios. Sí, pero Dios se manifiesta a todos. Tan así que ya en su vida pública, en su misión, dirá que primero entrarán muchos de los que nosotros pensábamos que nunca iban a entrar al reino de Dios. Porque Dios es así, hermanos.
Y tenemos que comprender entonces que si Dios se manifiesta de esa manera, nosotros no somos nadie para bloquear la gracia de Dios. Por el contrario, tenemos que llevarlo a todo pueblo, a toda persona, a todo espacio que necesite de ese amor de Dios. Por eso, ojalá en la vida práctica, en nuestra vida espiritual y en nuestra vida real, lo primero que hagamos es ofrecer a Dios a todos y no cerrar la puerta. Ojo con esto, porque esto es una propuesta muy fuerte. Llevar a Dios a todos. Y saber que cada uno tiene una historia, un vínculo, una experiencia de fe, y que tendremos que adaptarnos a esa experiencia de fe para llevarle a Dios. Eso fue lo que hizo Jesús. Precisamente se manifiesta de modos diversos en su vida para llegar al pecador, para llegar al pobre, para llegar al enfermo, para llegar incluso a las autoridades judías, cuestión que no entendieron y por la cual también Jesús termina en la cruz. Pero Jesús va llegando a cada corazón de una manera diversa. Segundo elemento. La fiesta de hoy nos invita también a reconocer, cuál es el don más importante en la vida y a saberlo ofrecer a Dios mismo. Dice el Evangelio que ofrecieron oro, incienso y mirra. ¿Qué le ofrecemos nosotros a Dios? ¿Cuál es el tesoro más grande que llevamos en nuestra vida? ¿Cuál es el tesoro, como dice San Pablo, que llevamos en vasijas de barro? ¿Qué es lo mejor que tenemos para regalarle a este niño? Porque a veces las cosas se invierten y la Navidad y la Epifanía en muchos países se volvió fue la fiesta de recibir regalos. Y nos llenamos de cajas, paquetes, en fin. Pero, ¿y qué le regalamos a Dios? Porque si somos lógicos, estamos a la inversa, ¿no? Nació el niño. ¿Y qué le regalamos nosotros? No es qué nos regala él. ¿Cuál es nuestro tesoro grande en la vida? El tercer elemento para reflexionar de esta fiesta de la Epifanía del Señor es que ojalá, como dirá el prefacio, ojalá nuestro único tesoro sea el mismo Jesús. Sí, tenemos dones que ofrecer a Dios, cada uno tiene lo mejor de sí mismo para decirle a Dios que en este año nos haga mejor y que ese don no se pierda. Que si soy alegre no pierda la alegría, que si soy misericordioso no pierda la misericordia, que si soy generoso no pierda la generosidad, que si soy de buen genio no pierda ese genio, que si tengo buena salud para ayudar a los demás que no pierda esa salud. Sí, cada uno tiene un don, pero ojalá el máximo don sea el mismo Jesús. ¿Y eso qué significa? Ser similares a Jesús. Esa es la tarea fundamental de quienes creemos en Jesús recién nacido y en Jesús crucificado y en Jesús resucitado. Asemejarnos a Él, seguir sus pasos, tratar de amoldar nuestra vida al molde de Jesús. Ese es nuestro máximo tesoro. Que ojalá las decisiones que tomemos en este año sean desde Jesús y por Jesús, para Jesús, como Jesús. Hermanos, la fiesta de la Epifanía, por último, nos enseña que ello no es fácil. Quien nace como Jesús, quien cree en Jesús, quien sigue esa estrella,
va a tener riesgos, desafíos, persecución incluso y muerte. Porque esta fiesta está acompañada de ese personaje, Herodes, que se asombra por perder el poder, que está asustado porque ha nacido otro rey y quiere eliminarlo. Y de hecho hará una orden de eliminar a los inocentes para conservar su poder. Esto nos recuerda que la propuesta de Dios muchas veces va en contravía a la propuesta del mundo, que nos tocará situaciones difíciles, que esa propuesta de amor no es tan fácil, que seguir a Jesús en medio de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento, pues cuesta, pero ese es el camino, mis hermanos. Que Dios se manifiesta también allí en esas situaciones hostiles y difíciles, y no por eso deja de ser Dios. Pidamos, hermanos, que ojalá también podamos manifestar a Dios en medio de las situaciones difíciles, en medio de las situaciones adversas al proyecto de Dios. Que Dios se manifieste en su luz. Eso es lo que esperamos. Que se manifieste en su amor para que nos anime en este tiempo tan complejo. Que Dios se manifieste en su consuelo para que nos dé mucha fuerza y esperanza. Que Dios se manifieste en su ternura para sentirnos perdonados y para seguir viviendo en este mundo a pesar de las tinieblas que lo circundan. Que Cristo, recién nacido, luz de las gentes, luz del mundo, interceda por nosotros. Amén. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a vivos y creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Señor, al igual que los sabios de Oriente, traemos ante tu presencia estas súplicas para que tu luz nos ilumine y nos guíe. Y por eso decimos, que tu luz nos guíe, Señor. Que tu luz nos guíe, Señor. Por la Iglesia extendida de Oriente a Occidente, para que arraigando en todas las culturas, sea signo de salvación para todos los pueblos. Que tu luz nos guíe, Señor. Por las naciones que todavía no han recibido la buena nueva de Cristo, para que brille sobre ellas la estrella que conduce a la salvación. Que tu luz nos guíe, Señor. Por los que sufren sin esperanza, los que buscan sin fe, los que aman a Dios sin saberlo, para que se les manifieste e ilumine en sus vidas. Que tu luz nos guíe, Señor. Por nosotros, aquí reunidos ante el Señor, como los sabios, para ofrecerle el homenaje de nuestra adoración, para que alumbre nuestros corazones y seamos luz de Cristo en medio del mundo. Que tu luz nos guíe, Señor. En un momento de silencio, pensemos en aquella necesidad que deseamos poner a los pies de Jesús. Señor,
hoy que te manifiestas ante el mundo, haz que te reconozcamos como camino que nos conduce al Padre y a través de ti nos llegue la gracia de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuamos nuestra Eucaristía. Pasito a pasito vamos cantando, porque el niño lindo ya va llegando. Pasito a pasito y amaneciendo, pasito a pasito vamos corriendo a llevarle al niño Dios florecitas de colores, un puñado de estrellitas y un montón de ruiseñores. Un puñado de estrellitas y un montón de ruiseñores. La estrella de oriente ya va saliendo, pasito a pasito nos va diciendo que allá en el portal están esperando. Por eso felices vamos cantando a llevarle al niño Dios florecitas de colores, un puñado de estrellitas y un montón de ruiseñores. Un puñado de estrellitas y un montón de ruiseñores. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira con bondad, Padre, los dones de tu Iglesia, que no consisten ya en oro, incienso y mirra, sino en lo que por estos dones se representa, se inmola y se recibe como alimento. El mismo Jesucristo, Señor nuestro, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y eterno, porque hoy has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación, para iluminar con su luz a todos los pueblos, ya que al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos ha restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Que viene en nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la proteges, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis José y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos reunidos en esta Eucaristía, de quienes también lo están siguiendo a través de las redes sociales y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, para celebrar el día santísimo en que tu Hijo único, eterno,
como tú en la gloria, se manifestó en la verdad de nuestra carne, hecho hombre como nosotros. Veneramos la memoria ante todo de la gloriosa Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo y Andrés, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena tu paz en nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Padre, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que es derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus hijos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibamos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también de tus hijos, que nos han precedido en el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos suyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pidiendo que la luz del recién nacido llegue a todos los hombres y mujeres de este mundo, decimos: Padre nuestro.
y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartimos un gesto de paz. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hemos visto su estrella en el oriente y venimos con regalos a adorar al Señor. Para la comunión, quienes deseen comulgar, permanecen de pie, reciben la comunión en la mano. Se encuentra en un portal. El niño de María y José, el niño que en Belén naciera, buscando nuestra redención. Todos, ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor. Adoremos al niño que acaba de nacer en un portal muy pobre sobre pancas tiritando entre la mula y el buey. La Virgen lo adormece, el buey le da. Todos los pastores de rodillas le adoraron por ser nuestro Salvador. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor. Hoy suenan todas las alegres porque ya llegó del cielo nuestro niño bello, el niño que en Belén nació. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor. Ven, ven, ven,
mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor. Querida comunidad, tengan todos ustedes muy buenos días. Buenos días, Padre. Espero que hayan pasado un feliz año reunidos en familia, cuidándonos todos en esta experiencia que estamos teniendo en la humanidad. Algunos avisos para tener en cuenta. Les recuerdo que por ahora tenemos que seguir inscribiéndonos para poder asistir a las ceremonias de la Eucaristía, diferentes celebraciones. Lo pueden hacer por la plataforma, también llamando al despacho parroquial. Allí las niñas les colaboran. Hermanos, agradecerles su apoyo en la campaña de la caridad de Navidad. Se recogieron, lo que les decía hace 8 días, más de 1000 regalos. Y en dinero se recogieron 7.423.000 pesos. De los que se han gastado 910.000 en envíos y en donaciones para algunos sitios que necesitaban los envíos, pues, de los regalos, y también algunos para que los compraran. Queda un restante de 6.513.000. Ya llegó un proyecto de las religiosas que quieren hacer esto allí en Ciudad Bolívar. En estos días nos reuniremos con los vicarios y ya les informaré qué vamos a hacer con este dinero. Gracias a ustedes por su generosidad. La próxima peregrinación vamos a programarla para los últimos días de febrero, 26, 27 y 28, a la Basílica del Señor de los Milagros. Esperamos que ya haya bajado un poco el contagio y que ya también nosotros, todo lo que realicemos, las salidas a la calle, las reuniones en familia, lo hagamos con responsabilidad. Próximos 26, 27 y 28 de febrero, la peregrinación al Santuario del Señor de los Milagros de Buga. Los horarios de confesiones: martes a sábado, 7, 12, 4 y 45, y los sábados, 7, 12 y 5 de la tarde. Los domingos, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche en cada Eucaristía. Dios los bendiga, que tengan una excelente semana para todos y un feliz 2021. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu luz celestial siempre y en todas partes vaya guiándonos, para que contemplemos con ojos puros y recibamos con amor sincero el misterio del que quisiste hacernos partícipes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos consagramos al Señor de los Milagros. Señor de los Milagros, porque nos amas, hemos venido a visitarte, para alabarte, bendecirte y darte gracias por todos los favores que nos has concedido. Señor de los Milagros, porque nos amas, nos arrepentimos de los pecados cometidos y con los cuales te crucificamos en nuestro corazón. Te prometemos comenzar desde hoy una vida nueva. Señor de los Milagros, porque nos amas, queremos verte presente en cada uno de nuestros hermanos. Señor de los Milagros, porque nos amas, hemos venido a suplicarte como el leproso del Evangelio. Señor, si quieres, puedes curarnos. Perdona nuestros pecados y cura las enfermedades que nos hacen sufrir. Señor de los Milagros, porque nos amas, nos consagramos a tu servicio con nuestras familias, seres queridos, trabajos, estudios, problemas y alegría. Señor de los Milagros, porque nos amas, queremos vivir contigo en la vida para vivir contigo en el cielo. Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta consagración a tu Divino Hijo. Amén. Nos preparamos para recibir la bendición solemne de la Epifanía del Señor. Inclinamos nuestra cabeza.
que Dios, quien misericordiosamente lo llamó a las tinieblas de las tinieblas a su luz admirable, derrame su bendición sobre ustedes y fortalezca su corazón en la fe, la esperanza y el amor. Amén. Amén. Y puesto que siguen confiadamente a Cristo, que hoy se manifestó al mundo como una luz que brilla en las tinieblas, que Él haga que también ustedes sean luz para sus hermanos. Amén. Amén. Para que así, cuando termine su peregrinación terrena, se encuentren con Cristo el Señor, luz de luz, a quien los magos buscaron guiados por la estrella y llenos de gozo lograron encontrar. Amén. Amén. Bendiga también el Señor todos los objetos religiosos que han traído y que recordarán su misericordia en medio de nuestras vidas. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el auxilio de Dios podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos. Gracias, Padre. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor, del jardín del cielo la más bella flor. En una colina con la nieve fría reposa la noche la Virgen María. Reposa la noche la Virgen María. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor, del jardín del cielo la más bella flor. La malvada mula con sus finos dientes le comió la paja al niño inocente. Le comió la paja al niño inocente. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor, del jardín del cielo la más bella flor. En una colina con la nieve fría reposa la noche la Virgen María. Reposa la noche la Virgen María. Salve reina y madre, salve dulce amor, está bien el cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor, del jardín del cielo la más bella flor.